Bienvenidos una vez más a 5 minutos de anatomía. En esta segunda parte de la exploración del mediastino posterior, nuestros objetivos son que ustedes logren conocer los límites del mediastino posterior también en el plano transversal del tórax, así como mencionar las principales relaciones de su contenido, a fin de conseguir una plena ubicación tridimensional, y además explicar la implicancia de la anatomía del mediastino en la generación de una mediastinitis. En esta imagen vemos una sección transversal del tórax que pasa aproximadamente a nivel de la sexta vértebra torácica, es decir, inferior al cayado aórtico y la bifurcación traqueal. Recordemos que a los cortes axiales se los suele apreciar desde inferior, es decir, como si se viera el corte desde los pies del paciente o del preparado anatómico. Por lo tanto, la izquierda de la imagen que estamos viendo corresponde a la derecha del espectador. Desde esta perspectiva podemos constatar que el mediastino posterior se encuentra limitado, hacia anterior por el pericardio, hacia posterior por las vértebras torácicas y hacia los laterales por las porciones mediastínicas de la pleura. Como contenido podemos marcar de anterior hacia posterior al esófago, al conducto torácico, a la vena ácigos y sobre la parte anterolateral izquierda de la columna vertebral a la aorta torácica descendente. Además, no se puede obviar la presencia de tejido adiposo de relleno, el abundante drenaje linfático de los órganos acá presentes y la presencia de decenas de nodos linfáticos en esta región, dado que en los mismos frecuentemente se alojan enfermedades. Algo fundamental a resaltar es la relación anatómica del esófago con la aurícula izquierda del corazón. De ahí se entiende por qué en casos de un agrandamiento de la aurícula, una persona puede presentar dificultad para deglutir. A continuación, en esta tomografía axial de tórax, también podemos observar algunas de las estructuras que estuvimos viendo, como es el caso de la aorta torácica descendente y del esófago, haciendo hincapié nuevamente en su íntima relación con la aurícula izquierda. El mediastino guarda órganos esenciales para el cuerpo. Dicha región topográfica puede ser asiento de un sinfín de patologías, entre ellas una inflamación o mediastinitis. Una de las causas para la misma es la propagación de una infección que puede estar ocurriendo en el cuello o en la base del cráneo. Para entender el mecanismo de diseminación de las mismas, es necesario tener en consideración la presencia de las fascias, que son estructuras compuestas por tejido conectivo que forman una red responsable por envolver a los músculos y a las vísceras. A nivel del cuello tenemos tres diferentes hojas de la fascia, que son prácticamente circunferenciales. Se originan en la base del cráneo y pueden llegar hasta el mediastino. En un corte transversal del cuello podemos delimitar los perímetros de dichas fascias, siendo la fascia cervical, superficial, media y profunda, con sus diferentes subdivisiones. Las mismas encierran estructuras del cuello en compartimientos definidos, técnicamente independientes uno del otro, pero que a su inferior, dichos espacios virtuales pueden continuarse directamente, con el mediastino posterior, como es el caso del espacio retrofaríngeo, y con el mediastino superior, como es el caso del espacio pretraqueal. Por consecuencia, pueden facilitar, por la gravedad, la extensión de infecciones cérvico-faciales hasta el mediastino, incluidas patologías periamigdalinas u odontológicas. También puede ocurrir, por ejemplo, por la rotura de la pared esofágica. La mediastinitis es una dolencia muchas veces grave y fatal. A modo de conclusión, es de utilidad ubicar el contenido del mediastino posterior en cortes transversales, ya que permite, sumado a vistas frontales, estructurar la noción tridimensional de los elementos allí presentes. Los órganos ubicados en el mediastino posterior no solo presentan importantes relaciones entre sí, sino que también con estructuras vecinas, como es el caso del corazón. El conocimiento de la continuidad del mediastino posterior con el espacio retrofaríngeo permite explicar uno de los mecanismos de generación de la mediastinitis.